Esto lo hizo Duque, que se nos fue hace unos años. No mucho, pero bueno. Así que nada, gente. Que disfrutéis del vídeo. Bueno, gente. Como puse en un comentario, vamos a hacer un vídeo en otra parte del pueblo. Esta es la entrada al lago, que se ve ahí muy bonito. Tenemos aquí muchos jardines. Ya se empieza a ver el lago. Es otra gente, zona donde viene la gente a hacer deporte. Y nada, va a ser un vídeo corto. Ahí tenemos a pescadores, esculturas. Y para allá al fondo sigue continuando. Y bueno, hay esculturas. Yo creo que no me acuerdo ahora cómo se llama el hombre, que ya falleció, pero bueno. Por aquí sigue. Y a ver, veis todo verde, muy bonito. Que os va a gustar. Estoy grabando así porque está pasando gente. Pero vamos, ahora pillo un momento y saco la otra parte, que os va a gustar también. Ahí tenemos una zona para los niños, continúa. Hace un 360, para que nos entendamos. Seguimos aquí y mirad. A ver si la pilla el pato ahí. Son gansos. Y bueno, el agua, como os he dicho, hace un 360. Gira por ahí. Y va a una zona. Eso es otro barrio de mi pueblo, otro lago. Eso es una isla, que detrás hay un club social. Y bueno, antes había una isla ahí, que había una especie única de vegetación. Y no lo sé, claro, gracias a Félix Rodríguez de la Fuente. Se ve ahí un cachito de nada. A ver, ese cachito de nada es lo que queda del islote. La erosión de la lluvia y demás. Así que bueno, a ver, que nos metemos por el paraje de allá, eso de allí, que hay duendes. Y aquí pues tenéis otra escultura, así que bueno, seguimos. Aquí tenéis otra escultura, allá al fondo aquello que se ve allí, es una fuente, que a veces la ponen con música. Y allí al fondo hay otra. Así que bueno, continuamos. Bueno, estamos en el parte esa que os dije que había duendes. Ahí tenéis unos floripondios de cartón piedra. Y empezamos la senda. A ver si lo puedo grabar del tirón, que me da ni que no. Porque hay mucho bache aquí para ir con la silla. Vamos despacito y así lo veis. Ahí está el edificio ese que está ahí atrás, es el ambulatorio del pueblo. Y aquí hay un poco de fauna silvestre. Mira la mariposa, a ver si la puedo pillar. A ver, tengo el freno, Sofía, ahí. Vamos a ver si la pillamos a la mariposa. A ver, ahí está la mariposa. Bueno, continuamos con el paseo. Si me veis que hablo así es porque ya estoy cansado, ¿eh? Que de mi casa aquí hay un tramo largo. Así que
No esperéis gritos de euforia ni nada de eso. Estoy muy ya cansadísimo. Y después de grabar el vídeo voy a acabar hecho un poco chof. Aquí es una zona donde aparte que vienen los chavales, pero también es una zona donde la gente se saca fotos para las bodas. Sobre todo por la parte de atrás y por aquí. De hecho, aquí me saqué las fotos mías de la boda, me las sacó un amigo. Aquí tenemos un champiñón artificial. Aquí tenemos estos bancos de piedra, lo que se ha dicho del ambulatorio. Y ahí tenéis una mariposa en el árbol. También hecha artificial. Paseando por ahí con el perro. Continuamos. A ver, que vamos a salir un poco por el césped, que si no, a Sofía la da aquí un vaído con los baches que tenemos. Mira cómo está esto. Ponemos el freno, ponemos en 1, en 10 no, perdón, en 1, continuamos, mira, han puesto las fuentes, eso que se ve ahí, y ahí el otro chorro enorme, para que lo veáis. Y mirad, ahí tenemos un duende y creo que me pasa uno. A ver si había otro por aquí escondido. Así, mirad, la mariposa esta. Hay que estar un poco atento, no te despistas y no les ves. Que posiblemente alguna gente que vive aquí en el pueblo no lo ha visto. Normalmente por aquí se anda mirando al suelo para no tropezar. Ahí. Seguimos por aquí. Y por aquí creo que había algo. Si hay otra escultura por aquí. O el árbol ese que le han apañado. A ver, que vamos un momento a un lugar de sombra. Paramos, que viene gente. Y a ver. Qué difícil. Es con una mano hacer cosas. Pero bueno. Y aquí pues eso, a ver, que para un momento que viene gente. A ver, reanudamos, ya tenemos vía libre. Y Sofía está mirando y dice, ¿qué estás haciendo que me estás mareando aquí con tanto bache? Como el otro día por la acequia, ¿eh? Así que bueno, seguimos aquí por el paraje, como veis. Hay bancos para sentarse, las papeleras y todo, o sea, para estar aquí se puede estar tranquilamente. Lo único, al atardecer pues esto se llena de mosquitos y es lo que pasa. ¡Uy, Sofía! Bache doble. Ahí. Bueno, esa pequeña que habéis visto, Sofía. Así que a ver, que llegamos aquí un par de esculturas. A ver. A ver, continuamos aquí, que lo habíamos dejado, la estatua esta. Simulando a lo de los indios. Pero vamos, que también puede ser un símbolo celta tranquilamente.
aquí tenemos otro. Y me he pasado uno de ahí. Esperad un momento. A ver, le metemos un por 10. A ver si le enfoco aquí, que con menos nos vale. Y ahí tenemos otra que nos hemos quedado. Así que nada, continuamos ahí con otro champiñón. A ver, otro champiñón. Y bueno, poco a poco, ya queda nada para acabar el tramo. Nos quedan un par de figuras más. Si no me escuerno antes, Sofía. Y bueno, eso que no sé qué es, pero bueno, lo han puesto ahí bonito, pues ahora lo enseño. A ver. Y ahí pues habrá familias de patos, de roedores, algunos reptiles y anfibios. Y por aquí creo que no me pasa ningún donde más. Me queda lo de la salida. ¡Ay! ¡Qué locura! A ver, que nos hemos atorado aquí. Esto de hacer trial con la silla es un poco loco. Sofía. A Sofía la tengo flipando. Creo que nos vamos a meter un poco por la hierba. Sí, mejor. Vamos por la hierba, cariño, que menos bache. Seguimos aquí con los bancos. Y por aquí, que hay mucho bache. Nos quedan esas dos figuras y ahí y acabamos, gente. Vamos a ver. ¡Oh, Sofía! Si no me parto la muñeca de esto. A ver. No. Momento. Bueno, esta es otra figura. Que se ve ahí muy bonita. Y nos queda aquel barbas de ahí. Y se finí. Así que un momento. Que volvemos al circuito. Que estamos en la hierba. Bueno, gente. Bueno, gente. Como os decía. Ese es el último monigote que hay. Y ahí está la otra entrada. Espero que os haya gustado y luego añadiré un cachito de los pipis. Así que un abrazo y hasta luego. Hola, Luna. Luni. Lunita. Y allí está Sol con pipiolón. Y por ahí arriba está los enanos. Bueno, ya hemos llegado del paseo. Estoy aficiaico. Así que en breve se monta el vídeo. Y ahora. Y ayudamos a Sofía a cambiarse. A ver, Sofi, que me despido de la gente. Bueno, chiqui. Luna. Está mirando a Sofía. La tengo aquí atrás. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y un grandísimo abrazo, gente. Han faltado algunas partes del lago, pero bueno. Y si voy a parar, que ya Sofía se me está poniendo la niña, pobrecita. Pasé muy largo, papá, pasé muy largo. Bueno, cuidado, chao.